Good evening, everyone. How are you? ¿Me escuchan? Good evening, Yes, Miss. Chichi. Hey, give me one moment. No sé por qué mi fondo de pantalla me traiciona. There we are. Okay, perfect. So, we are on Wednesday. We're beginning the week number three. So, we have literally 10 classes left. Okay, estamos a miércoles, iniciando la tercera semana ya del módulo. Así que estamos exactamente a 10 clases, menos la de ahora 9. Así que a sacarle el máximo provecho a esto. Recuerden, si no se pueden conectar al inicio de la clase, aunque sea 10 minutos antes, pero conéctese, no deje de hacerlo para que pueda siempre contarle su asistencia. Y si 10 minutos va a ser, trate de participar esos 10 minutos, right? El punto es que le saque el máximo provecho a usted. Al final de esto, estas 2 horas del día se las dedica a usted mismo, right? So let's take advantage. Bárbara arriba, si se escucha. Ok, de acuerdo, Bárbara, thank you. So, brief review, repaso breve. I'm gonna share the screen with you. Le voy a compartir la pantalla. We have an exercise in here. En this one, you have to fill the gaps. En esto ustedes tienen que llenar los espacios. Ustedes van a decidir si en cada oración utilizan have to, don't have to, has to, o doesn't have to. Ok. So, remember, has to es afirmativo para tercera persona, doesn't have to, negativo para tercera persona. Right? So, number one, for example, Mary can't go to the cinema. Entonces nos está diciendo, Mary no puede ir al cine. Mary can't go to the cinema. Y después dice, cuidar a su hermana esta noche. Entonces, yo asumiría que es obligación, ¿verdad? Entonces, she has to look She after her. has to. Correct. She has to look after her sister tonight. All right. So, vamos a ir asignándolas. Hay 11 más en total. Una para cada uno, ustedes leen la primera parte y luego el resto, ustedes determinan cuál de esos auxiliares van a utilizar. Okay? So I'm gonna give you, I need 11 volunteers. So, vamos, 11 manitas las van levantando y se los voy asignando, uno para cada uno. Okay? Judith, usted sería la número 2. Roberto, número 3. Noé, número 4. Ana Geraldine, número 5, Sara número 6. Veamos los demás, faltan todavía. We have 5 more, nos quedan 5 más todavía. Veamos. Luis Ernesto número 7. Usted va a tener el número 7, Liz. Veamos los demás, quedan 5 todavía. Olga, you can read number 8, please. Claudia, número 9. All right. Claudia sería la número 9. Vamos a iniciar y quedan 3 pendientes. Number 2, Judith. Leamos. My parents can go to Italy. They have to work this summer. Okay, very good. They have to work this summer, right? Working is not an option, so they have to. Very good. Number three. Number three. My friends have to get up early tomorrow because it's Sunday. Very good. Thank you. Number four. Number four. Está en mute. Creo que era usted, ¿no? Y Carolina need to clean her car today because it's raining. All right. Ahí estaría bien need to, solo que solo puede ser de los que están acá. Así que sería has to, right? Oh, no, perdón. Dice Caroline clean, está yo porque está lloviendo. Ah, pues doesn't have to. No tiene que lavar, ajá, no tiene que limpiar el carro, pues.
She doesn't have to clean the car. No, she doesn't have to. Correct. Number five, please. Children don't have to work. First, they have to go to school. Exactly, very good. Number six, please. Sorry, I can't come tomorrow. I have to go to the doctor's. Very good. Number seven. Number seven, Luis. Peter. Solo puede ser de las que están acá arriba. Luis. Se me salió de la pantalla, por eso. Okay. La número 7, Luis. No lo entendí. ¿Ya puede verla? ¿No puede verla, Luis? Sí, no la podía ver. No podía, pero ¿y ahora? ¿Ya puede o no? Sí, Peter. Altogether, all early tomorrow in your. Want to be there at 7. Peter es la número 7. Aquí estamos. Peter. Sí, creo que no la puede ver bien, Luis. Vamos a seguir con la número 8 entonces. En este caso sería Peter has to read a lot of books because he's studying literature. Olga, number nine, please. Number eight, please. That woman have to carry all those bags. Her husband can help her. Okay. Entonces dice al final, esta parte es importante, Olga. Dice, su esposo puede ayudarla. Entonces, ¿ella tiene que llevarlas o no tiene que llevarlas? Tiene que llevarla. Ella no tiene, ella no tiene que porque su esposo lo puede ayudar. Entonces, ¿cómo sería? Don't have to. Don't o tercera persona, she. She doesn't, exactly. She doesn't have to. She doesn't have to. Because her husband can help her. Porque el esposo la puede. Number 10, number 9, Clara. Sería, you have to get up early tomorrow if you want to be there at 7. Very good, Claudia, correct. Thank you, everyone who participated. Very good job. Okay, here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a entrar a las salas. Ustedes van a crear una... quiero ver... Ok, vamos a entrar a las salas y ustedes van a crear una conversación en grupos. El requisito para esta conversación es que ustedes utilicen have to, don't have to, has to, doesn't have to. Necesito que practiquen la tercera persona, afirmativo y negativo, bastante. Porque vi que a varios les estaba costando identificar cuándo usarla. All right? So, esto solo se van a recordar a pura práctica, no hay más. Así que vamos a hacer una conversación, van a hacer una conversación en los grupos. El tema es libre, el contexto es libre, pero el requisito es ese, que tienen que llevar have to, don't have to, has to o doesn't have to. Igual con need, need to, don't need to y doesn't need to. Right? Es bien importante que incluyan varias veces la versión en tercera persona de esos auxiliaries, ¿ok? Puede ser cualquier contexto,
Has to be a conversation. Tiene que ser una conversación. Como ya hemos estado aprendiendo, como han venido haciéndolas, le incluyen detalles, hacen preguntas menores, hacen preguntas de información, preguntas de sí o no. Pero lo que me interesa es que utilicen estas versiones. ¿Ok? So, we're going to open the rooms and you're going to have 10 minutes to create this conversation. Roberto, ¿hay preguntas? Teacher. No, teacher. Ah, que vi la manita. Dígame. Solamente quisiera tener un poquito más claro, porque casi no recuerdo el tema. ¿En okay. qué situación es que se emplea el need? Ok. Vamos a ver si alguno de sus compañeros nos quiere ayudar a refrescar la memoria. ¿Quién le quiere decir en sus palabras a Judith? ¿Cuándo ocupamos el need? Need to. Need to. Es una necesidad. Veamos, levantemos la mano. Need to expresa necesidad. Yes. Need to, Judith. Exacto. Ese es el resumen, Judith. Cuando algo no es obligación, pero es un requisito o es una necesidad de hacerlo, ahí ocupo ese auxiliar. Por ejemplo, trabajar es obligación. Entonces yo le digo, I have to work every day, right? Pero, por ejemplo, hacer ejercicio no es una obligación, es una necesidad. Entonces yo le digo, I need to do exercise every day, right? Dependiendo del escenario, usted los puede cambiar, los va a ir colocando. La parte que me interesa que practiquen es en tercera persona, que sería el has to o doesn't have to, o el doesn't need to, que veo que se les está olvidando cuando la colocan. Así que esto es a práctica, right? So I'm going to give you Thank 10 you. Minutes. Good, Judith. Vamos a darle 10 minutos. Las salas están abiertas a partir de este momento. Traten de hacer una conversación de mediana a larga. La idea es que sea una conversación que fluya y no de una o dos preguntas, right? Y después todos nos quedamos callados, ¿no? Todos tienen que participar, que sea una conversación fluida. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Pueden ingresar a las salas. Ay, Melissa, ¿en qué sala estaba usted? No sé, me sacó. Vaya, permíteme. Estoy moviendo a Noé a la sala 7 y la voy a mover a usted a la sala 4 con Rolando. Vaya. Vaya. Ahorita. Melissa Stephanie no va a poder conectarse, ¿verdad? Denis Flamenco está por ahí. Necesito que me deje. Flor, ¿usted estaba en alguna sala o se acaba de conectar? Necesito que me dejen saber para asignarlos.
Buenas noches, teacher. Ay, dígame, Flor. Soy Flor. Ay, es que no había podido ingresar porque no me cargaba. Al WhatsApp le había escrito que no había podido entrar, pero ahorita sí estoy aquí. Ah, ok, vaya. Entonces, la voy a asignar en el grupo número, bueno, la había puesto en el número 1, pero la voy a pasar a la sala 7, Flor, porque ellos están incompletos. O a la sala 5 con Claudia y Judith. Ah, vaya, solo. ¿Solo? Vaya, pero no sé ni qué es lo que están haciendo. Solo están Vaya, creando está una bien. conversación usando have to o has to, doesn't have to o don't have to, Flor. Ah, ok, bueno. No se preocupe, es sencillo. Susana, ¿qué le pasó?
Okay, creo que ya ve venir la cosa, ¿verdad? We're all back. Vamos a revisar si todos lograron terminar su conversación o necesitamos más tiempo. More time, please, teacher. More time. Okay. More ¿Todos time, estamos igual? Please. Perfect. Yes. All right. Yes. Espero conversaciones medianas a largas. La sala está... No acepto conversaciones de dos preguntas. You can go back. Pueden ingresar a las salas. Tienen 10 minutos más.
Teacher, good evening. Good evening, Oliver. Sorry, I'm driving home. All right, no worries, not a problem. No hay problema, ya se conectó, ya solo asegúrese de decir presente cuando pase lista y ya cuando esté en su casa participa, Oliver, ¿ok? Ok, perfect. No worries.
Okay, we're all back. Ya estamos todas de regreso. Before we start, antes de iniciar con las conversaciones, voy a pasarles asistencia. So please be ready, okay? Al final de la clase, si me acuerdan para mostrarles la cómo van con sus notas en la plataforma hasta ahorita, para que ustedes puedan ir más o menos viendo, okay? Tenemos a Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas, está de oyente. Blanca Flor Jiménez. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, teacher. Thank you. Denis Fernando Flamenco. I'm here, miss. Thank you. Denis, porque le estaba hablando y no me contestaba. Okay. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego Mendoza. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Noé Abraham. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Sara Noemí Jiménez. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Okay, now it's time to hear the conversations. Vamos a iniciar con la sala 1. Tenemos a Miguel Abreu. Present, teacher. Lo siento que no contesté a tiempo. All right. Miguel Abrego y Sara Noemí, los escuchamos. Sorry, pero sí, hasta ahorita voy pudiendo regresar, teacher. Flor, no se preocupe, ya le puse asistencia. Iniciamos, sala 1, Miguel y Sara Noemí, please. Okay, teacher. Hi, Miguel. Hi, Sara. Do you watch the news? No, I didn't watch the news. What about the news? You need to buy one umbrella because all the day is raining. I need to buy one because I don't have an umbrella. I buy Maria's umbrella. Because... Miguel. Hola. Usted tiene que decir I buy Maria's umbrella. I buy Maria's umbrella because she doesn't have one. Does she need one too? Yes, there's the news. Only that, teacher. Costó mucho, pero... Creo que les costó más la coordinación que la conversación. Sí, igual, o sea, yo como me conecté a último momento, entonces ya cuando me conecté, ahí vamos a los grupos prácticamente. Ah, pero buen trabajo. La verdad es que ese era el mínimo que se pedía de la actividad, que era usar need to o have to, y en tercera persona. Sara incluso le agregó una pregunta en tercera persona. Does she need one too, right? So, very good job. Thank you for the effort. Okay. Room number 2. Escuchamos a Denis Fernando Flamenco y Katy Briseida, por favor. Okay. Hello, Katy. Nice to meet you. Nice to meet you too, Denis. What do you do tomorrow, Katy? First, I have to go to work. When I get home, I need to prepare my snap. Okay, thank you for answering. But I have other question.
What will your sister to do tomorrow? My sister has to study because she doesn't have to work. And you, Dennis, what will you do tomorrow? Excellent. Thank you for asking. I need to do exercise. Besides, I have to do my homework. Excellent. Bye, Dennis. Bye-bye, Kathy. Good job, Kathy and Dennis. Very fluid conversation. Utilizaron todo lo que se requería, así que muy buen trabajo. Thank you. Number three, room number three. Tenemos a Ana Geraldine, César Vladimir y Roberto Carlos. Les escuchamos. César, are you ready? Ready, ready. Good. Okay. Hello, César. How are you? Hello, Roberto. I'm very well. Thank you. Hi, César. Where do you work? And what do you do? I work in didactica and I repair computer and I need to present the file reports to my boss. César, your boss always has to the report? No, he doesn't not request them because it is my responsibility to deliver them to him. César, I need to you help because I had to repair my computer. Can you help me? Sure, I can help you with that. César, thank you for your help. Really, we need to your support. Bye bye, César and Ana. See you later. Bye bye. Bye-bye. Very good job, room number three. Fluent conversation. Also, you were very coordinated and you were using the requirements. Have to, has to, right? Need to. So, very good job. Cumplieron con todo lo que se requería. Buen trabajo, sala 3. A continuación, escuchamos a sala 4. Bien. Escuchamos a Melissa Alejandra, Rolando Danilo. Go ahead, please. Are you ready, Melissa? Yes. Okay. Hello, Melissa. How are you? Hi, Rolando. Good. And you? I'm great. Rolando, did Enrique invite you to the party? Yes. It invite you? Yes, he invited me to choose that Enrique needs her help. Oh. He wants us to help him with the event? Yes, he needs me to decorate. Okay. He has many drinks? Yes, he also has to have a lot of food. Yes. Okay. He has to have music? Yeah, Rolando also has to play a lot of games so we don't get bored. Okay, Melissa. He needs to have everything really for the party tonight. Yes, Rolling without a doubt. It will be a great pay. Oh, it's only he doesn't like to be in control of the party? Good to see how everything turns out. See you at the party. Okay, see you at the party, Melissa. Bye-bye. Bye-bye. Very good job. Les felicito. Room number 4. Melissa, Rolando. Very complete conversation. Muy completa su conversación. Utilizaron incluso la combinación de has to have, right? So very good job. You have to play, need to.
So very good job. Los felicito. Bien fluida su conversación también. So very good job. Let's continue. We have room number 5. Tenemos a Claudia Alfaro, Flor Alejo y Judith Cepeda. Les escuchamos. Hello, Clara. Hello, Judith. Hello, Claudia. How are you? Hi. I'm fine, thank you. I have to work in summer in June. I feel pretty good because this summer I don't have to work. I need make exercise all days. And you? I have to create vacation to share family time in the gym. It's good. Yes. You go to work? Yes. My co-worker has to work. I really am sorry for him. Oh, why? Floor. Floor, that you all do on your vacation? I will go on my vacation. Hola. Hello. I will go on my vacation. Has to be because it will not rest. We have to do some pending work. You always exercise in your vacation. I need to enjoy family vacation, Flor. Yes, I need exercise. Like and you? Yes. I have a shared family time. Okay, Judith, you always exercise in your vacation. Yes, I make exercise always because I need a healthy life. Healthy life. And you? No, I don't exercise. Oh, okay. It's nice to me. It's nice to see you, girls. Bye. 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 All right. Thank you. Happy thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Veo que sí intentaron hacer lo que se les pidió. Incluso intentaron poner los need to have to. Pero hubieron problemas técnicos y también quizás faltó coordinar. Así que igual vi que trataron de trabajar, así que les queda la nota. So very good job. Thank you, room number 5. Escuchamos ahora la sala 7. Tenemos a Noé Abraham Caballero y a Olga Tatiana Portillo, por favor. Okay. Hi, Noé. Do you have to work this Sunday? Olga. Hola. Hola, hola. Ready. Ah, okay. Hi, Noé. Do you have to work this
Sunday? This Sunday is not free for me. Do you work on Sunday? I don't need to work on Sunday. I only have to work from Monday to Saturday. Oh, my wife has to work on Sunday. She will have to work that day? No, I don't know like that she has to work on weekend. Okay, Noe. Thank you. Bye-bye. Bye. Very good job, room number 7. It was a short conversation, but it was fluent. And also you were using have to, has to, need to, right? Doesn't need to. So very good job. Thank you for the effort also. Okay, con eso cerramos la práctica de need to, doesn't need to, have to, has to, or don't have to, or doesn't have to. Okay? What we're going to do right now is that we're going to move to the new topic for this week. Nos vamos a pasar entonces al tema de esta semana, which is, give me 1 minute, solo les cargo la presentación. And I'm going to share it with you. Y se lo voy a compartir ahora. All right, so tonight we start talking about present continuous. Present continuous has many different uses. Tiene diferentes usos. A pesar de que se llama presente continuo o presente progresivo, es exactamente lo mismo. Tiene diferentes escenarios en los que ustedes lo pueden usar. Y nos vamos a enfocar en uno de ellos, específicamente esta noche. All right? Pero antes de ver el escenario en el que nos vamos a enfocar, vamos a ver un overview, como a grosso modo, present continuous. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? Right? So I'm going to need 2 volunteers. Ocupo 2 voluntarios. Okay? Una persona va a leer como la antesala, lo que está acá. La otra persona lee los ejemplos y las keywords que están abajo. Las keywords. Okay? So I need 2 volunteers. Ocupo 2 voluntarios. Roberto Carlos nos ayuda con la introducción y Noé me ayuda con examples and keywords, please. Okay. Present continuous. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now frequently and may continue into the future. The present continuous formula to be I'm is are plus verb present participle. Thank you, Noé. Example, Aunt Christine is warning at the car why Scott is looking for his new leather coat. They are eating at Scott's favorite restaurant today, Polly's pancake dinner. Keywords, pair, present participle, dense, dynamic, verbs, stated verbs. Very good, thank you. Okay, so present continuous nos indica a nosotros que una acción o una condición o una situación está sucediendo en este momento en el que estamos hablando. Right now, for example, we are having a class. Estamos teniendo una clase. I am teaching. Yo estoy enseñando. You are paying attention. Ustedes están prestando atención, right? La fórmula en cómo lo utilizamos siempre es sujeto, una forma del verbo to be según el sujeto, y luego vamos a utilizar un verbo que esté en ing. Un verbo que termine en ing, a veces lo van a ver como gerundios o verbos progresivos. Es exactamente lo mismo, right? So, in this case, present continuous nos dice que acciones o condiciones que están pasando en ese momento, acciones o situaciones que pasan con frecuencia,
o que pueden continuar en el futuro. Incluso para cosas que son temporales, también se ocupa presente continuo. No es específicamente para cosas que ahorita están pasando y nada más. No. Para hablar de cosas que están pasando ahorita es el primero de los usos. Pero tenemos más escenarios, lo que les decía, ¿right? Para hablar de cosas que suceden con frecuencia y que pueden continuar pasando en el futuro, también para hablar en futuro y también para hablar de cosas que están pasando por un periodo de tiempo ahorita, pero son temporales, que no van a ser permanentes, yo utilizo presente continuo. Vuelvo y repito, la fórmula es bien sencilla. Las tres partes son sujeto, una forma del verbo to be, un verbo en ing o progresivo. ¿Okay? Y aquí tienen, Aunt Christine is warming up the car, while Scott, sujeto, is, verbo to be, looking for a leather coat, right? Mismo escenario. They, sujeto, are, verbo to be, eating. They are eating at Scott's favorite restaurant, right? Etc. Esa es la fórmula, esa es su estructura, la que tienen que recordarse. No es válido si yo digo, Aunt Christine is warm up the car. Si no lleva la ing, eso está malo. O si se me olvida el verbo to be. Aunt Christine warming up the car. They eating at Scott. Si no lleva el verbo to be, no estoy hablando en progresivo. La estructura está para eso. Para que cada una de sus partes hagan la oración. Noé, dígame. O Roberto, no sé quién tiene pregunta. Veo dos manos arriba. Sí, teacher. En la fórmula, cuando nos habla en el verbo, el present participo, es el mismo ing. Yes. Lo van a ver como present progressive o present participle, es el mismo, yes. Ajá, porque también existe el past participle. Mm-hmm, correct, pero ahorita estamos en present participle, que sería ing, el verbo ING, base okay. Con ing. Mm-hmm. Correct, all right. Okay, thank you. Good, following up, tenemos más lectura que hacer para gramática. Melissa, ¿usted nos ayuda con esta sección? ¿O era pregunta, Melissa? Una pregunta. Dígame. A todos los verbos se le agrega ing. Yes, ma'am, that is correct. Pero a todos los verbos con algunas excepciones. Y eso es justo lo que vamos a ver ahorita, Melissa. Así que ya lo vamos a tocar. Thank you. Sara Noemi, ¿pregunta o nos va a ayudar a leer? Okay. Read. Okay. Sara nos ayuda con la primera sección. When to use present continuous. Y el ejemplo. Luego ocupo una persona que me ayude con when not to use present continuous. Y alguien que lea lo último. Here, la última parte. O sea, ocupo tres voluntarios para leer. Okay. Sara Noemi, usted me ayuda con la primera sección. Melissa, me ayuda con la not, when not to use it. Y los ejemplos. Y Roberto me ayuda con el último párrafo. Okay, teacher. Uh-huh. When to use the present continuous tense, use the present continuous tense with the appropriate to be verb and a dynamic verb. A dynamic verb show action and or process. For example, Scott's little sister is arriving at the dinner 2 hours late because her roller derby team Chisk Ahoy won the national championship early today as she is walking into police pancake dinner. She is yelling goodbye to her friend outside, and Scott hopes she doesn't cause a scene, teacher? A scene. Scene. She is always embarrassing him in public. Thank you. Melissa? When not to use the present continuous tense. Do not use the present continuous tense if stating. Steady verbs show a steady obeying that does not show qualities of shine. These verbs can stay in the simple present, for example, incorrect.
Aunt Christine is preferring the maple walnut pancakes over the banana. Peanut butter on that Scott loves. Correct. Aunt Christine prefers the maple walnut pancakes over the banana peanut butter on that Scott loves. Thank you. Here, the stay verb to prefer shop opinion and therefore shall not be conjugated into the present continuous. Stay verb categories include emotion, to love, possession, to belong, and those. And those to recognize. Recognize. And none of this. Very good. Thank you. All right. So, vamos a ver la primera parte. When to use present continuous. Nos dice que vamos a utilizar present continuous con el verbo to be y un verbo dinámico. Un verbo dinámico es un verbo de acción. Algo que requiera movimiento. All right. Entonces, tenemos este ejemplo que está acá. Y ahí nos dice, dynamic verbs es lo mismo que un action verb o un process. Ok. Esos ejemplos que ponen acá son bien, bien antiguitos, pero, ¿ok? Si la hermana menor de Scott está llegando a la cena, al restaurante, 2 horas tarde porque su equipo ganó el campeonato, mientras ella va entrando a ese lugar, ella está gritando y despidiéndose de sus amigos, y Scott espera que ella no le vaya a hacer una escena, porque ella siempre lo está avergonzando un poco, ¿right? So, this is all of them, they are action verbs. Uy. Todos estos son verbos de acción y por eso están con esta combinación. Con respecto a la pregunta que Melissa hacía, ¿todos los verbos los voy a poner en ING en progresivo? Resulta que no, no todos se pueden. ¿Todos los de acción? Sí. ¿Todos los verbos que son dinámicos? Sí. Todos van a ser exactamente igual. Subject, verb to be y un verbo de acción que termine en ING. Okay. Cuando no lo puedo usar es con los verbos que son de permanencia, stated verbs. Quiere decir que no son verbos de movimiento, no son verbos de acción. Y tenemos un ejemplo, preferir. El verbo preferir no es un verbo de acción, okay. Es más relacionado a sentimiento o a pensamiento. Entonces no puede ir en N. Si tengo uno de esos verbos que no es de acción, lo voy a dejar en presente simple. La oración se queda en presente simple. Obviamente aquí porque está en tercera persona le pusieron la S, right? Yo no puedo decir, por ejemplo, I am preferring to eat pupusas for dinner. Yo tengo que decir I prefer to eat pupusas for dinner, right? Los verbos que no son de acción no van a llevar ING y por tanto no pueden ir en progresivo, se quedan en presente simple, ¿okay? Nos dice que verbos stated, los verbos que son así de permanencia, son los de categorías como que incluyen emociones, amar, poseer, tener, y pensamientos, reconocer, preferir, ¿ok? Esos son los que no se pueden poner en ING, no se puede hablar en progresivo con ellos. Alguien me va a decir, mire, pero hay un logo de McDonald's que dice, I'm loving it. Yes. Pero no quiere decir que esté correcto, right? So, careful with that. Hay que tener cuidado con esa parte, okay? Es un eslogan y es lo que se pega, right? Es marketing. No necesariamente gramaticalmente tiene que estar correcto para que venda, right? So, vuelvo y repito, verbos de acción, todos llevan ING, todos se pueden ir en progresivo. Eso que acabamos de hablar es solo para que ustedes refresquen su memoria del present progressive, right? Present continuous. Pero no nos vamos a enfocar en el uso de él, hablando de este momento, en present continuous, right? No nos vamos a enfocar en eso. Les mencionaba al inicio que tiene varios otros usos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de situaciones temporales, ¿ok? Imagínense que usted está viviendo en un lugar por cierto tiempo, pero usted sabe que se va a mudar, que no ha llegado ahí a vivir para siempre, se va a mudar porque solo llegó ahí por un proyecto de trabajo. Un ejemplo. Entonces usted puede decir, un ejemplo,
I am living in Escalón City for 2 months because I have a project. Ahí estoy hablando en presente progresivo, right? Para cosas temporales. Y el otro escenario es para usar presente progresivo para hablar en futuro. Para hablar el tiempo futuro. No tiempo presente, no presente progresivo, no situaciones temporales. Para hablar en futuro. Cosas que no han sucedido, cosas que están planeadas u organizadas. ¿Ok? En ese nos vamos a enfocar ahorita. Present continuous for future arrangements. ¿Ok? Presente continuo para cosas de futuro. ¿Ok? Para arreglos a futuro. So I'm going to need 3 volunteers. Ocupo 3 voluntarios para leer acá. ¿Ok? Let's see. Solo van a leer lo que está en pantalla ahorita. Ana Geraldine nos ayuda con la introducción que está acá. Judith Cepeda me ayuda con los ejemplos que están acá, por favor. We need one more volunteer, please. Que no hayan leído todavía, veamos. Ahora es cuando. We need one more hand. Le vamos a pedir entonces a Sara. Sara Noemí, nos ayuda usted con la última parte. ¿Ok? Iniciamos, Ana. Present continuous future arrangements. We often use the present continuous to talk about the future, especially about future plans when we have decide a time and place with other people. We normally use a future time expression. E.g. tomorrow, next week, at 7, etc. Thank you. Judith? I'm meeting Sally at 7. Mm-hmm. I have talked to her and we have arranged to meet. I'm flying to New York tomorrow morning. I have the ticket. We're getting married next July. We have decided it and we have probably already made reservation for the restaurant. Thank you. The present continuous for future arrangements is very common with pairs of traveling and when we are meeting people. I'm leaving very early tomorrow. I'm taking the 7:30 train. And I'm playing golf with Jack next Saturday. Would you like to come? I'm seeing the dentist after class. Thank you. Thank you everyone who participated. Okay. Les mencionaba, presente continuo para referirnos a situaciones futuras o planes futuros que ya se decidieron. Cosas que sí o sí sabemos que van a pasar. Por lo general, para estas cosas ya se tiene una fecha, ya se tiene un lugar. Okay. Now, no sé si todavía no han visto o si ya vieron el futuro usando el auxiliar will. El auxiliar will se ocupa para hablar en futuro cuando no hay nada seguro, ¿ok? Yo les puedo decir, I will travel to Nicaragua tomorrow. Ocupé will porque no es seguro que yo viaje a Nicaragua. No tengo ni boleto, no tenía ni plan. O sea, ahorita me acaba de salir y por decir algo en futuro, ocupé will, ¿ok? Pero este present continuous, la misma combinación, sujeto, verbo to be, verbo en ing, para hablar a futuro, lo ocupamos cuando ya estamos seguros que las cosas van a pasar, ¿ok? Es similar al going to, ¿ok? Pero este es present progressive o present continuous. Y miren los ejemplos. Dice que por lo general ocupamos time expressions como tomorrow, next week, at 7, etc. Porque ya hay una fecha y un lugar establecido. Quiere decir que ya es seguro que va a pasar. Tenemos el ejemplo ahí. I'm meeting Sally at 7. Me voy a reunir con Sally a las 7. Implicando que ya hablé con ella y que ya arreglamos que no nos vamos a reunir, right? I'm flying to New York tomorrow morning. Estoy hablando en presente progresivo,
refiriéndome a una expresión en un futuro. I am flying to New York tomorrow morning. Se entiende entonces que ya tengo el ticket. Esto sí va a pasar, ¿ok? We're getting married next July. Nos casamos el próximo julio, ¿ok? Quiere decir que ya se habló, ya se decidió, ya está hecho todo, ¿right? Nos dice que es bien común usar presente continuo con verbos que tienen que denotar viajes. Me voy mañana temprano. Voy a tomar el tren de las 7:30. Juego golf con Jack el próximo sábado. Voy a ver al dentista después de la clase. ¿Okay? Ese tipo de situaciones que ya están establecidas que van a pasar, ocupamos present continuous. Right? A diferencia de going to, por ejemplo, I am going to go to work tomorrow. Está bien. Pero si ya seguro, también puedo utilizar present continuous. Y yo puedo decir, I'm going to work tomorrow, right? Que ya es progresivo. And so on. ¿Preguntas hasta ahorita con presente continuo para futuro? Yes, no. Ok. Básicamente, sí. Dígame. ¿Podría repetir lo último que estaba diciendo? De las últimas tres oraciones. Sí, son oraciones, son verbos que tienen que indican que uno va a viajar, ¿ok? Me voy a ir, voy a hacer tal cosa, voy a verme con tal persona, voy a llevar. Esos verbos son verbos que indican que se va a mover de un lugar a otro. Entonces, por lo general, se usa presente progresivo para hablar en futuro con ellos. Básicamente, para hacerlo así como lo más resumido posible, para hablar en futuro usando presente progresivo, ustedes usan la misma fórmula. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. Lo único que van a hacer es especificar el día y la hora, o la fecha o el momento. Si se fijan, I am flying to New York tomorrow morning. We are getting married next July. I'm meeting Sally at 7. Es la misma estructura de presente progresivo. Lo único que hago es mencionar cuándo va a pasar la actividad, ¿ok? Para que la cambie a futuro. Eso es todo. No es que vamos a hacer una fórmula extra o no, ¿right? Y nos dice, normalmente podemos utilizar este, el presente continuo, o podemos utilizar la combinación de be going to para hablar de futuro. Es lo que les mencionaba, exactamente lo mismo, ¿right? Now, we have an exercise. Tenemos un ejercicio. Fíjense en las cosas que Jennifer tiene que hacer. On Monday, for example, she has lunch with Brad, right? ¿Cómo lo pondríamos en presente progresivo futuro? Jennifer and Brad, como es plural, ¿cuál verbo to be ocupo? Are, ¿verdad? Jennifer and Brad are having lunch on Monday. Okay. Siempre es importante, si hablo progresivo a futuro, que mencione cuándo, okay, o dónde, all right? So, Jennifer and Brad are having lunch on Monday. Yes, gramaticalmente yo puedo decir are going to have, que es futuro con going to. Pero ahorita lo que queremos practicar es solo presente progresivo en futuro, okay? Entonces, para las demás oraciones hacemos lo mismo. Por ejemplo, let's see the other one. Okay. So, Jennifer and Brad are having lunch on Monday, right? Or Jennifer is having lunch, it's having dinner with Brad. O negativo, ¿verdad? It's not having dinner with Brad. Tenemos la número dos, Tuesday. ¿Qué pasa el martes? Shopping with Camila. ¿Cómo lo pondrían ustedes entonces este? Jennifer and Camila are going shopping. Correct. Are going shopping, right? Mm-hmm. Very good. Number three, Wednesday. On Wednesday, she plays tennis with Dad. So, Jennifer is playing tennis with her dad. Mm-hmm. And she is working in the garden, right? Lo podemos agregar. She's not working in the garden. Thursday, get a bus to Arizona.
Okay. ¿Cómo lo pondríamos acá entonces? Jennifer is getting a bus to Arizona. Yeah, on Thursday, Jennifer is getting a bus to Arizona, right? El jueves ella se sube un bus para Arizona, right? On Friday, explore the canyons, right? On Friday, explore the canyons. Friday, she's exploring the canyons in Arizona. She is exploring the canyons in Arizona. Arizona. Yes. So basically what you're doing is using present progressive. Y lo tiro a futuro mencionando el cuándo o dónde, right? So, look at the pictures. What are these people doing next Friday? ¿Qué están haciendo estas personas el otro viernes? Por ejemplo, Andrew dice que tiene tenis el viernes. Ah, entonces dice, Andrew is playing tennis on Friday. ¿Qué está haciendo Richard on Friday? Veamos. ¿Qué tiene que hacer Richard on Friday? Cinema. Ajá, entonces, usando el presente progresivo. Richard. Ajá. ¿Verbo to be? Yeah. He's going to the cinema. Thank you. Richard is going to the cinema. Vuelvo y repito, no le den tantas vueltas, no es ninguna otra estructura la que están viendo. Es presente progresivo. Sujeto, el verbo to be que le corresponde al sujeto y el verbo ing. No hay más, ¿ok? So we have number three, Rachel. Friday, 9:30, meet Dave. Friday, 9:30, reunirse con Dave. Entonces, what is Rachel doing on Friday? Okay. ¿Cuál es el verbo to be para tercera persona? Is. Correct. Entonces, Rachel is. Y aquí está el verbo. Meeting. Uh-huh. ¿A quién? Dave. Exactly. Rachel is meeting Dave. Very good. Tenemos a number four, Karen. Dice Karen on Friday lunch with Ken. Tiene almuerzo con Ken. So, ¿cómo lo ponemos acá entonces usando el nombre? Karen. Karen. Verbo to be para tercera persona. Karen is lunching with Ken. Correct. Karen is having lunch with Ken. Very good. Number five. Tom and Sue have a party. Tienen una fiesta. Okay. Tom and Sue tienen una fiesta. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Tom and Sue are going to. They are. Sin el day. Ya está. Tom and Sue are. Tom and Sue are. Are going to a party. Exactly. Very good. Okay, en este ejercicio que sigue, ustedes tienen que escribir oraciones sobre ustedes mismos. What are you doing in the next few days? ¿Qué cosas hacen tienen para hacer en los siguientes días a futuro? Tenemos dos ejemplos ahí. I am staying at home tonight. Yo me quedo en la casa en la noche. Ahora. I'm going to the theater on Monday. Voy a ir al teatro el lunes. Okay. Vamos a hablar, no nos vayamos a los próximos días, vayámonos después de la clase. What are you doing after the class? ¿Qué vas a hacer después de la clase? What are you doing after the class? Acuérdese, sujeto, verbo to be, verbo en ing, nada más. Por ejemplo, after the class, I am drinking coffee, because I love to drink coffee before I go to sleep. So after the class, I am drinking coffee. I am brushing my teeth after the coffee and I am watching videos before I go to sleep. Okay. Les voy a dar 5 minutos. Escriban 4 oraciones. Cosas que van a hacer después de la clase usando presente progresivo. Asegúrense de mencionar after the class o la hora at 11, at 10, etc. Tienen 5 minutos a partir de este momento.
I'm going to the bed after the class. Yes, sir. Very good. Podemos iniciar. Si ya las tienen, podemos iniciar y lo vamos a escuchar. Let's hear. Judith, ¿ya las tiene sus oraciones? Todavía no, teacher. Ah, ok, aquí veo la manita. Los que ya tengan sus oraciones, levanten la mano y vamos a iniciar con ustedes. No tienen que hacer más de cuatro. Sara, please. Ok, teacher. The first, I am going to the bed after the class. I'm watching TV after the class. No sé si siempre podía poner la, eso. O puede decir la after hora. The class. Sí, o puede usarlo. Okay. Ajá. Ustedes cogen. Ok. I'm drinking water after the class. Así lo he hecho. I'm listening music after the class. Very good. Y también, aunque ahorita usted diga, ah, lo repetí varias veces, pero en realidad ahorita le está ayudando a su cerebro a que se acostumbre a siempre mencionar cuándo para hablar en futuro usando progresivo. Very good. Gracias. Thank you, Sara. Veamos, ¿quién más ya tiene sus oraciones? Solo son cuatro oraciones. Veamos voluntarios, por favor, si no empiezo a llamar. No sé si no quieren participar porque no entendieron el tema, no lo expliqué bien, hay dudas. O porque todavía siguen haciendo cuatro oraciones. Let me know, please. Le voy a dar un par de minutos más y le quiero ver esas manitas para escucharlos. Dígame. ¿Eran dos o cuántas? Cuatro. Ok. Miss, tenemos que poner el after de clase después de la oración. Puede ser antes o después de la oración, o pueden mencionar la hora. Si no quieren decir after the class, pueden mencionar la hora a la que va a pasar la acción. Ah, ok. Roberto, lo escuchamos. Ok, teacher. After class, I brush my teeth. Then, I prepare my clothes for tomorrow. And also, I study my lesson English. And finally, I going to bed at 11 p.m. Ok. Roberto, solo que ahí yo no escuché el am. Si puso, si estaba abreviado, tiene que sonar la M. Am. Ah, ok. Entonces me faltó como darle el... El verbo to be. Como entonarlo, porque así lo puse I'm. Okay. Correct. Si lo vamos a usar abreviado, que suene la M. Am. Ok. Yes, very good. Okay, thank you, Roberto. Sí lo puse, ok. Ah, me imaginé por eso. Thank you. Thank you. Abraham, please. I'm washing my face. I'm going to bed. ¿Cuándo?
at 8 o'clock. Okay. 9. At 9 o'clock. Uh-huh. Uh-huh. I watering the flower at 12. Okay. I'm taking my vitamin. At 11:30. All right. Very good, Noé. Thank you. Yes. Y es lo que les mencionaba. Si yo solo digo, por ejemplo, I am brushing my teeth. Estoy hablando en presente progresivo ahorita. Ahorita me estoy cepillando. Pero si yo digo, I'm brushing my teeth at 11 p.m., estoy hablando en futuro. Yo me voy a cepillar los dientes a las 11. Misma estructura de presente progresivo. Lo que lo hace futuro es mencionar la hora o el día o fecha, cuándo va a pasar. ¿Ok? Judith, please. Okay. I'm playing soccer this weekend. I am going to the party on Friday. I'm walking tomorrow after the work. I am watching the series after the class. Very good, Judy. Thank you. Okay. Vuelvo y repito. Si solo la digo la oración sin mencionar cuándo va a pasar, estoy hablando en presente progresivo, en este momento. Tengo que mencionar, especificar cuándo en futuro va a suceder la acción para que sea futuro, right? En presente, usando presente progresivo. Very good. So, we're gonna move to the... I'm going to listen to this. Okay. Claudia? Yo pensé que no. La escuchamos, Claudia. Mire, las hice así. La verdad que no entendí muy bien la explicación, pero traté de acoplar lo que en mí entendió mi. Okay, I am going to I am going to listen music until 10:35 p.m. Okay. I am going bring my dish 11. Okay, en vez de decir I'm going to brush my teeth, usted dígalo en progresivo. I'm brushing my teeth I at brush 11. Okay. Tiene que sonar el verbo to be. I'm to brushing my teeth. Sin el tú. I'm brushing my teeth. I'm brushing my teeth at 11:35. Correct. I'm going... No, la otra es I am in the bed. Ahí sí sería going to bed. I am going to bed. I'm going to bed. 12:40. Quiero ver. No, aquí. Yeah, en eso sí. No. Puede ser cualquier hora, Claudia. At 12. At midnight. At 11. At 11. Ajá. No es obligación que diga cualquier una hora específica. All right, thank you. Vamos a escuchar ahora a Rolando Danilo, por favor. O sea que tú se omite, teacher. Sí, si se fijó, Claudia, recapitulando, el tú no está en ninguna de las estructuras. Solo es sujeto, verbo to be, verbo con ing. Nada más. Por ejemplo, okay. I am eating, she is dancing, we are sleeping. Lo que lo hace futuro es que yo mencione at o qué día. On, por ejemplo, at 10 p.m., on Monday, on Tuesday, after the class. ¿Ok? Ok. Thank you. Uh-huh. All right. Rolando, lo escuchamos. Ok. I am going to brush my teeth at... 10 o'clock p.m. Sin el going, Rolando. I am brushing my teeth. Okay. I am eating dinner at 10:30 p.m. Mm-hmm. I am drinking coffee at 10:31 p.m. Okay. I am going to sleep at 12 o'clock
Bien. Perfect, Rolando. Yes, that is correct. Así son las oraciones. Very good. Les mencionaba que existe la otra estructura para hablar un futuro con going to, ¿verdad? A veces nos confundimos. Sí se puede usar, pero no es necesario que lo usen para todas las oraciones en futuro, ¿right? Para eso les estamos enseñando presente progresivo para que se expresen en futuro. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes tienen tres estructuras. Si no las han visto todavía, going to y will, las van a ver en adelante. Pero para hablar en futuro en inglés, ustedes tienen presente progresivo, un futuro. Tienen going to, que es futuro. Y tienen will. Tienen tres diferentes gramáticas para hablar en futuro. ¿En qué cambian todas estas? Las personas que hablan inglés nativo, el día a día, personas que nacieron hablando inglés, inglés nativo, ocupan el 90% del tiempo esta estructura que ustedes están viendo ahorita. Casi nunca los van a escuchar usar el will o el going to, porque es más práctico usar presente progresivo en futuro, ¿right? Esta es la estructura que ellos más utilizan, así que si ustedes quieren hablar más natural, pues esta es la que les va a ser facilitar, ¿right? Igual tienen que conocer las otras, pero ya teniendo las tres, ustedes escogen cómo se expresan, ¿right? No están obligados a usar una o la otra, ¿right? So, moving forward, we're going to the student's manual. Tenemos una conversación acá. Solo la vamos a leer una vez porque quiero que vayamos a la sala y hagamos una parecida, ¿ok? Ocupo dos voluntarios, uno para ser Peter y uno para ser Henry. Así. Claudia, usted me ayuda leyendo Henry. Y ocupo un voluntario más para leer Peter, veamos. Estos voluntarios este día están difícil. Olga, Tatiana, por favor. Thank you, Sara. Teacher, yo voy a hacer. Peter, usted inicia. Ah, Peter. Okay. Uh-huh. Hello, Henry. I have a question. What is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Where Maria is, but Julie is attending the conference this year too. I see, but if Julie is attending, what is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Congrats. So I am informing the committee about it. Perfect. Very good. Thank you. Okay. Si se fijan, esta conversación tiene un contexto ya fijo, ya definido el escenario, right? Henry, tengo una pregunta. ¿Quién es? Eso se dice who. ¿Quién? Who. Como J-U. ¿Quién está representando a la compañía? ¿Quién va a representar a la compañía en la conferencia anual? Hola, Peter. Bueno, María. Pero Julie también va a asistir a la conferencia este año. Así que, ya veo. Pero si Julie va a ir, ¿quién va a entregar las presentaciones para el presidente la otra semana? ¿Adivine qué? Yo. Yo voy a presentar con Héctor, el nuevo contador. Ah, está bien. Entonces yo voy a informarle al comité de eso. All right. Todas son presente progresivo. Julie is attending the conference this year too. This year dice que este año, que todavía no ha pasado, es futuro. But if Julie is attending, who is doing the presentations? Aquí está el tiempo futuro, next week. Ok, y así. Van a hacer una conversación parecida a ustedes. Ok. No necesariamente igual, pero puede ser parecida, solo para que tengan una idea. Esta puede ser corta, no ocupamos una conversación larga. Lo que quiero es que interactúen utilizando esa estructura, ¿ok? Y pueden usar cosas tan sencillas como lo que acabamos de hacer. Hey, Sara, what are you doing after the class? Y Sara, well, after the class, I'm working on the platform. After the class, I'm working on the platform because I have to finish. Ah, okay. Are you watching the news after the class? No, I'm not. Okay. Y así.
una conversación corta, pero que al menos dos o tres veces cada uno puedan utilizar esta estructura. All right? Para esta, por cuestiones de tiempo, solo vamos a tener 10 minutos. Así que no es una conversación larga, compleja, como la que vieron al inicio, que estuvo muy bien todas. Ahorita enfóquense en usarla una o dos veces, por lo menos dos veces cada uno, la estructura de presente progresivo en sus respuestas, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de ese momento. Tienen 10 minutos exactos para hacer esta actividad. No se va a dar más tiempo, así que trabajen hasta donde puedan con estos 10 minutos, ¿ok? Pueden entrar ahorita a las salas. Dennis, lo están esperando en la sala 2.
Okay, we should all be back right now. Estamos todos de regreso. Escuchamos a la sala 1, Miguel Abrego y Sara Noemí, por favor. Okay, teacher. Hi, Miguel. Hi, Sara. What are you doing after the class? After the class, I'm going to read a book. Very good. It's interesting. And you, Sara, what about you after the class? I'm watching the TV. I'm studying English. Are you sitting next to a window, Miguel? No, I'm sitting next to a door. Ah, okay. See you tomorrow. See you tomorrow, Sara. Very good. Me gustó mucho esa conversación. Buen trabajo. Hicieron lo que se les pedía tal cual y pudieron interactuar los dos con la estructura que se acaba de hacer. So very good job. Thank you. La última pregunta estaba en presente progresivo, no estaba en futuro, ¿verdad? Are you sitting in front of the window, Alice? Yes, teacher. Ah, okay. Yes. So regreso a ver que lo había agarrado bien. Very good. Thank you. Muy buen trabajo, room number one. Room number two, Dennis y Katy. Teacher, Denis nunca habló, decía solo oyente, me imagino que no participó. Pues no me informó nada. Está bien, entonces, Katy, no se preocupe. Thank you. Vamos a la sala 3. Ana Geraldine y Roberto Carlos, por favor. Are you ready, Ana? Ready. Okay. Hi, Ana. What are you doing tomorrow? Hello, Robert. Tomorrow I'm working. And what about you? Tomorrow I'm working too. And in the afternoon, I'm visiting my parents. That's right. I am visiting my parents the next week. Very good, Anna. We are meeting at the class tomorrow. Yes, Robert. See you tomorrow. Bye. Bye-bye, Anna. Very good job. Room number three. Anna and Roberto pudieron interactuar bastante bien con la estructura. Very good. Thank you. Vamos con la sala 4. Tenemos a Melissa Alejandra y Rolando Danilo. Los escuchamos. Are you ready, Melissa? Yes. Okay. Hi, Melissa. How are you doing? Hi, Rolando. I am drinking coffee right now. And you? What are you doing right now? I am eating sandwich. I am beside that you are having a coffee. What else do you do? I am having a coffee and I am talking to you right now. Okay, Melissa. Bye-bye. Bye-bye, Rolando. Very good, Melissa, Rolando. Interactuaron con la estructura y la pudieron usar en los dos escenarios, a futuro y en presente. So very good job. Thank you. Vamos a ver entonces, nos quedan. Sala 5 tenemos a Claudia Alfaro, Blanca Flor y Judith Cepeda. Hi, Judith. Hi, Judith. How are you? Hi, I'm fine. I'm ready, and Judith. You? Yes. What time do you sleep? I am sleeping until 11 o'clock at night. Do you make another activity after the class? Yes, I listen because the relaxed music. It's a good idea. Bye. Bye. Good night. Thank you for the effort, Claudia and Judith. Very good job, lograron hacer lo que estamos buscando. Ahorita es una interacción pequeña, pero no quería que se fueran de la clase sin haberlo usado todos, por lo menos, right? O por lo menos todos los que están participando en la actividad. Room number 7, tenemos a Noé y a Olga, por favor. Okay. Hello, Noé, I have a question. After the class, what things will you do? Hello, Olga.
I am washing my face at 10 p.m. And you? After the class, I'm having to wash my clothes. I'm making my food for tomorrow. I'm having to report at 8 o'clock. It's very difficult. Okay, Noé. Good night. Good night. Very good job. Thank you, Olga, Noé. You using the structure, tal cual lo estábamos buscando. So, antes de irnos, antes de pasar a asistencia por última vez, hacerles un recordatorio de trabajar en la plataforma. Muchos de ustedes ya van avanzando, algunos incluso ya tienen la tarea de la semana 3 completa. Si no la han completado, no se preocupe, tienen hasta el sábado para hacerlo. Y el midterm exam casi todos lo han hecho. Hay un par de personas que no han avanzado de sus tareas, sobre todo los que están de oyentes. Esta parte sí es importante porque es requisito en SAFOARP. La plataforma no es opcional, no es si quiero o si puedo. Es obligación para que SAFOARP les pueda prolongar a ustedes la beca, ¿ok? So, ojo con eso, vamos a completarla, a ponernos al día. Tendríamos que estar, estamos ya en la semana 3, tendrían que ya estar trabajando en las tareas de la semana 3, ¿de acuerdo? All right, en cuanto a participación, la asistencia sí le queda siempre que usted mencione presente. Si SAFOARP revisa los videos y usted no dijo presente, no se le puede poner asistencia. Aunque yo lo vea conectado, si usted no responde, no se le puede poner asistencia, no funciona de esa forma, ¿ok? Que todos estamos en el entendido de que tenemos que responder para confirmar nuestra asistencia, a menos que sea caso extremo, ustedes me dejan saber, ¿de acuerdo? Si van a estar, solo pueden estar como oyente las personas que tienen motivos de fuerza mayor. Por ejemplo, Oliver me mencionaba ahora, voy manejando, todavía no he ido a casa, pues está muy bien, se conecta como oyente. Bárbara también me dejó saber desde el principio a mí, si yo no puedo por el trabajo, voy a estar de oyente. Pero están ahí, ¿ok? Los que no tengan justificación y de repente se ponen como oyente, no cuenta como actividad de participación, ¿de acuerdo? La participación no se la puedo contar en ese caso. Please be careful con estas cosas, estamos ya a 9 clases, sáquenle provecho, participen lo más que puedan. Si yo no participo, me saboteo a mí misma, porque esta clase es para mí, right? Así que saquémosle provecho. Vamos a pasar asistencia la última vez. Please be ready. Ana Geraldine yes. Mena. Present, Miss. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present, teacher. Thank you. César Vladimir Melgar. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, teacher. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present, teacher. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present, Miss. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Okay. Present, mañana. Teacher. Thank you. Estamos a día miércoles, quedan 2 clases esta semana. Asegúrense de no faltar. Por lo general veo que jueves o viernes tiende a bajar la asistencia. Asegúrense de no faltar clases. Ya estamos a nada de terminar el módulo, así que no pierdan la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Descansen, repongan baterías, los veo mañana. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night. Perdón, Miguel, si está night. Por ahí todavía. Miguel, si se puede quedar 10 minutos. Ya me iba a ir. Lo siento, Miguel. Pero usted no le ha dado asesoría todavía, ¿verdad? No. Ok, bye. Solo esperamos que se desconecten sus compañeros. Okay.
Happy night, Miss. Have a good night, Orlando. Yo creo que Denis se me quedó dormido en la clase. Se quedó conectado en dos dispositivos. Bueno, no, ya se fue. Yo lo acabo de remover. Ah, bueno. En los dos. Yo creo que a César creo que se le fue el internet porque le Sí. escribí y ya no le caía los WhatsApp. Sí, me imagino que eso le pasó, pero ya había mencionado presente la primera vez, así que sí le No. dejamos ahí la asistencia. ¿Qué Sí, tal, sí. Miguel? ¿Cómo está? Por acá. Bien. Le cuento, son 10 minutos realmente para que usted me diga si hay algún tema que quiere repasar, que quiere reforzar o comentarios que usted me dice. Pues fíjense que, bueno, sinceramente, o sea, no puedo decir un montón, ¿verdad? Pero hago el intento, entonces prácticamente me cuesta un poquito el digerirlo, pero vamos haciendo el intento. Me ha gustado mucho porque es bien dinámica. Entonces, con el teacher que teníamos anteriormente, era bien raro cuando nos decía, reúnanse o vamos a hacer sala en grupos así para hacer un diálogo. Entonces, eso me ha gustado porque igual uno practica y a la misma vez, o sea, con la presión de que uno siente que tiene que pasar, o sea, quiere hacer las cosas bien. Entonces, eso sí me ha gustado mucho de parte suya. Ok, realmente usted es de los que participa bastante, Miguel, y lo felicito. Esa parte sí es bien importante. Más allá de que ustedes comprendan la gramática, yo puedo entender el tema ahorita. Pero si no lo practico, no lo pongo en hablar, realmente no me voy a acordar de ya mañana, ya no me voy a acordar de lo que, aunque lo haya comprendido, ¿verdad? Entonces la práctica, siento que es bien importante. Si se fija, hacemos diversos tipos de ejercicios, pero la parte de mandarlos a ustedes a la sala, a que se desenvuelvan solitos, es para que vayan también agarrando la confianza de ir hablando, porque no es lo mismo que ustedes hagan, si yo les puedo decir al final de, ahora que les di la estructura, hagan 5 oraciones y con eso nos quedamos, pero ese es un espacio controlado. Decirles a ustedes que hagan oraciones es como un espacio bien seguro, bien controlado, diferente a vayan, generen un diálogo ustedes solos y vayan desarrollando la lengua. Entonces, esa parte creo que les ayuda bastante a ustedes, tanto en fluidez, práctica. Y que vayan agarrando confianza de ir hablando. Sí, más que todo, sí, eso es de que a veces que uno, o sea, piensa, le va a hacer burla a los compañeros o algo, entonces hay veces, muchas veces, por eso a veces no se participa porque hay palabras o cuestiones de que a veces uno dice, ¿y cómo se va a decir? ¿Y Sí. cómo lo voy a decir? Entonces yo a veces me quedo, pero a la misma vez vuelvo a retomar Ajá, el sí. Sí, a veces me fijo que por ratitos no participa, pero de repente ya empieza a hilo. participar, ¿eh? Sí, porque le digo, ustedes de los que normalmente participan bastante y eso ayuda a que los demás agarren valor también para participar ellos, Miguel. Así que los va, de cierta forma es como ser líder, dar el ejemplo, ¿verdad? Si yo participo, participemos todos para que la clase siga, ¿no? Así que, y de paso lo que les decía, si yo no participo, me saboteo yo solita, no le hago el Sí, daño a correcto. nadie. Sí. Entonces, esa parte para que le saquen el máximo provecho. Lo felicito, Miguel. Usted me maneja las estructuras bastante rápido. He visto que no me hace preguntas fuera de la estructura. Me indica a mí que sí las comprende. Entonces, esa parte me alegra bastante. Así que siga practicando, Miguel, que va bastante bien. ¿Okay? Gracias. Gracias. Si no hay ningún tema que quiera repasar ni nada, se puede desconectar. Usted me Lastimado. dice. Okay. Está bien. Bueno, gracias, De acuerdo, Miguel. Tisha. Descanse, lo veo Bueno, mañana. Feliz gracias, igual. noche. Bueno. Bye. Bye.